Igualmente, el Partido Comunista de Venezuela, una vez más, se pronuncia con relación a la lucha contra el desabastecimiento y la especulación en Venezuela. Nosotros consideramos que ha sido una decisión acertada el restablecimiento del control de ventas en los establecimientos públicos mediante los terminales de cédula. Debemos recordar que el Partido Comunista de Venezuela se había pronunciado al respecto en una rueda de prensa de nuestro grupo político. Llamamos a restablecer ese control mediante las cédulas, un poco para contribuir a la desactivación o la neutralización de la acción perversa del llamado bachaqueo, ¿no?, del menudeo, ¿no? Pero siendo importante esta acción y otras iniciativas del Ejecutivo Nacional para combatir a los especuladores de las colas, es necesario acciones eficaces contra el bachaqueo mayor, contra los grandes especuladores, contra la acción delictiva de comerciantes, grandes empresarios que siguen traficando con las necesidades del pueblo venezolano y que están en franca conspiración contra el proceso bolivariano y golpeando los intereses del pueblo venezolano. Nosotros creemos que, además de las medidas represivas que pueden ser muy importantes, es necesario medidas profundas que golpeen de fondo el problema, como lo hemos planteado, la necesidad, por ejemplo, de derrotar a los monopolios de la comercialización. Hemos planteado la necesidad de un sistema nacional de distribución popular desconcentrada. Es decir, que en vez de concentrar la comercialización y venta de productos regulados y que escasean en los grandes automercados, se expenda en bodegas del gobierno nacional y bodegas populares en todas las comunidades, los barrios y sectores urbanos y rurales de Venezuela, pero también que haya efectivo control social sobre la distribución, la comercialización e incluso la producción. Hemos insistido en la necesidad de establecer las juntas populares de abastecimiento que sean verdadera organización del pueblo ejerciendo control social sobre la distribución de alimentos para darle golpes efectivos no solamente al pequeño bachaqueo que tanto daño está haciendo, sino también al plan perverso de los grandes monopolios de la comercialización y la producción que golpean al pueblo venezolano y que están aplicando esto como un plan político desestabilizador. Pero también es necesario activar de manera eficaz el Plan Nacional de Desarrollo Productivo del sector primario, del sector de la industria, con participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras. Una vez más, nos pronunciamos por avanzar hacia un modelo de gestión bajo control obrero en las empresas, entidades de trabajo en manos del gobierno venezolano, bien sean las nacionalizadas, las que tradicionalmente han sido propiedad del Estado, como las recuperadas por el gobierno nacional, como las creadas por el gobierno nacional. Es necesario reactivar y poner operativas estas empresas al máximo nivel de producción con participación protagónica de la clase obrera venezolana. Por eso insistimos una vez más en la necesidad de la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y avanzar hacia el modelo de gestión colectivo de dirección múltiple, colectiva, en todos los centros de trabajo de propiedad pública, pero además avanzar hacia el control obrero en los procesos de producción también de propiedad privada, donde los trabajadores y trabajadoras ejerzan control real de los procesos productivos. Entonces, nosotros insistimos en la necesidad de realizar eficaces acciones represivas contra los delincuentes que están atentando contra el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, pero también medidas profundas que vayan desmontando el modelo rentista dependiente, monoexportador y multiimportador que sigue existiendo en Venezuela y derrotar el poder de los monopolios que están atentando contra los intereses de nuestro pueblo y conspirando contra el proceso político de liberación nacional que lleva a cabo nuestro pueblo.